Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos ¡A la distancia! en la clase de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica el método de los planos cortantes para resolver una instancia de un problema de ruteo de vehículos. Este problema tiene unos cortes ligeramente distintos a los que ya supimos y vimos cómo implementar en el caso del problema del vendedor viajero. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos. Bien. Lo que tenemos acá es nuestra ventanita de Python, donde tenemos un código para el vendedor, perdón, para el problema de ruteo de vehículos esta vez. Y tenemos nuestro visualizador de soluciones en Excel, que obviamente se los voy a dejar también disponible al final de esta clase. La instancia con la que vamos a trabajar es la que está ilustrada acá. Acá hay una solución intermedia cualquiera graficada que después la vamos a revisar. Pero bueno, tenemos en la mitad un nodo que es el Depot. Tenemos 30 nodos repartidos por el espacio que tenemos que visitar. Vamos a suponer que contamos con una flota de tres vehículos, o ilimitada de vehículos, en este caso es irrelevante, cada uno de ellos con capacidad para 14 clientes. Y vamos a suponer que cada cliente ocupa un lugar en la capacidad del vehículo, ¿ya? Por eso entonces sabemos que necesitamos a lo menos tres vehículos para visitar a todos los clientes, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar por revisar el código de Python bien por encima, porque es muy, muy, muy similar al que ya conocemos. Tenemos las mismas librerías de antes, tenemos las mismas dos funciones prediseñadas de antes que nos sirven para calcular estos conjuntos delta. Abrimos la instancia también se las tengo que subir, que no se me vaya a olvidar. Leemos la instancia, creamos la lista de pares, calculamos las distancias, la misma historia. De hecho, ni siquiera le cambié el nombre al modelo. Acá hay una pequeña diferencia. Como podrán ver, las variables X, cuando las creamos con la siguiente condición. Existen las variables que, si es que salen desde el nodo 0, valen 2, que me imagino que recuerdan por qué. And I thought I saw two. Y las variables que salen desde o todo el resto de las variables que simplemente valen o 0 o 1. ¿Sí? Las restricciones de grado se expresan en forma similar. Y la restricción del número de vehículos, en este caso, simplemente dice que desde el origen deben salir dos veces este valor vehículos, que me imagino que pasé por alto antes, pero tiene que estar por aquí. A ver si lo encuentro en claro. Tres vehículos. ¿Lo ven? Bien. De ahí vienen nuestras restricciones que vamos a mirar con más calma después. Función objetivo, siempre la misma. Resolvemos optimizando y imprimimos la solución. Vale la pena notar, cosa que debe haber dicho desde el principio, que esto de acá, obviamente, es una formulación a dos índices del problema, es decir, no estamos distinguiendo en esta formulación por tipo de vehículo. Por lo tanto, entre otras cosas, no es necesario preocuparse de considerar restricciones de eliminación de simetría, pero sí tenemos que ir agregando cortes para subtools y eventualmente restricciones de capacidad y peinetas y otras cosas para encontrar una solución factible. Entonces, comencemos por resolver la relajación lineal de grado de este problema, es decir, la relajación que da tal como tenemos el problema expresado ahora con restricciones de grado, de número de vehículos, que es en el fondo la restricción de grado para el depot en un problema de ruteo de vehículos, y veamos qué es lo que nos da. Les anticipo que la solución que tenemos pegada aquí ahí sería, creo, no sé. Ahí, bueno. La solución que tenemos ahí es efectivamente esta que está acá. Copiémosla y peguémosla para verificar. Ponemos acá, zoom, zoom, y efectivamente nos da esta misma solución inicial que era la que ya tenía puesta acá. Entonces, en este momento, obviamente, tenemos que empezar a agregar restricciones y cortes para acercarnos a una solución factible. Entonces, evidentemente, el primer corte o los primeros cortes que acá deberíamos y podríamos agregar son los de subtools. Pero antes de los subtools, por una particularidad de este problema, vamos a sacar provecho de otro detallito, que es el siguiente. A ver si alguien lo ve venir antes de que se los diga. ¿Qué podemos concluir mirando esta ruta de acá? Acá tenemos una ruta de un vehículo visitando un único cliente.
Naturalmente o evidentemente, si tenemos 30 clientes, vehículos de capacidad 14, y tenemos, digamos esta vez que son estrictamente tres vehículos, no por lo menos tres vehículos, estrictamente tres vehículos, ¿qué podemos concluir? Si llenamos un vehículo con 14, llenamos otro vehículo con 14, eso va a permitirnos visitar 28 clientes, lo que nos dejaría al menos dos clientes para el tercer vehículo. Por lo tanto, el tercer vehículo no puede visitar a un único cliente. Y eso lo vamos a impedir de inmediato. Vamos a agregar un corte dedicado para este hecho y lo vamos a poner desde el principio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a nuestro código en Python. Y acá donde hice otros cortes lo tengo cocido, preescrito. Lo que vamos a decir es que para cualquiera de nuestros nodos, la variable que va de 0 a este nodo es menor o igual que 1. Es decir, acá nos podríamos haber equivocado cuando definimos las variables o podríamos haber definido directamente todas las variables como binarias, o sea, 0 o 1. ¿Por qué? Porque acá cualquier variable que valiera 2 implicaría un vehículo que atiende a un único cliente y eso, por construcción de esta instancia en particular, sabemos que es infactible. Volvamos a resolver con este nuevo corte y después empecemos a agregar los cortes más convencionales, pero siempre buena práctica darle una vuelta y tratar de encontrar cortes un poco más originales al problema y probar cosas, probar otras ideas, ¿cierto? Ya graficamos, actualizamos. No les he explicado cuál es el punto de esta actualización y ahora no va a tener ningún efecto, pero van a entenderlo en las próximas iteraciones. Y ahora sí. ¿Qué es lo que podemos comenzar haciendo? Tenemos tres subtours visibles, ¿cierto? Los vamos a eliminar. Entonces vamos acá a la eliminación de subtours y tengo una restricción acá escrita de antes para no tener que escribir esta frase de nuevo, que elimina el 20-30-11, que es este subtour que hay acá, pero tenemos que eliminar este y este también. Entonces vamos a agregar dos más inmediatamente. Copiamos, pegamos y agregamos una restricción para el subtour 1-12-25. Noten que el resto de la restricción obviamente tiene un mayor o igual que 2. Esta es la restricción de subtour en formato corte, ¿sí? Es decir, si aislamos los nodos 1, 12 y 25, tienen que al menos los arcos que cruzan esa frontera sumar 2, porque tiene que haber un vehículo entrando y un vehículo saliendo para que esto no sea un subtour. Y dijimos que el otro era el 20, 17 y 18. Estos dos nodos están superpuestos. Son el 17 y el 18, y ya lo verifiqué. Entonces, perdón, 16, 17, 18, volvemos a resolver y graficamos la solución. Graficamos y ahora sí tiene sentido hacer esta actualización. Esta actualización lo que hace es pintar los arcos de colores de acuerdo a sus valores, ¿sí? Los arcos pintados rojo entonces acá son los arcos que valen un medio. De hecho, acá hay una tabla de valores y se nos pueden dar hasta más situaciones que no todas van a aparecer en este ejemplo, pero que si ustedes siguen jugando con esta planilla, que admite cualquier, o sea, ustedes pueden ir a la hoja inicial y cambiar la ubicación de los nodos y probar con lo que quieran. La idea es que efectivamente hagan este tipo de experimentos y si llegan a instancias interesantes o encuentran cortes choros, los comparten en el foro y todos podemos aprender de lo que vayamos descubriendo, ¿cierto? Bien, esta restricción todavía tiene un subtour evidente acá abajo, así que lo vamos a agregar. Es el 16215. Y la verdad es que a esta altura yo esperaría que ustedes también consideren este subtour de aquí arriba como un subtour evidente, ¿cierto? Así que lo vamos a impedir inmediatamente, que sería 30, 11, 20, 24, 7, 28 y 19. Entonces ahora volvemos a resolver. Llegamos a una solución que se nota que es entera porque todas esas variables valen 1. La pegamos acá. Y aquí llegamos. Vamos a actualizar para que los colores queden bien, a pesar de que sabemos que no hay variables fraccionales en esta solución. Y llegamos a esta solución de acá. Y acá vale la pena detenerse a pensar un segundo. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta solución
Es infactible. Ya les dije que es infactible. Pero ¿por qué esta solución es infactible? La respuesta debería saltar a la vista. Dijimos que los vehículos tenían capacidad para 14 y este vehículo que está dando esta ronda de acá arriba se está dando una vuelta bastante más grande que 14 nodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué restricción impide que un tour tenga, visite 14 nodos? La restricción que necesitamos agregar es una restricción de capacidad. Y si ustedes recordarán de la clase, y si no lo recuerdan, los invito a ir a buscar la fórmula o voy a ver si puedo hacer magia de edición y poner la fórmula acá arriba. ¿Ya? Ahí tienen la fórmula. Lo que nosotros hacemos es agregar un corte que exija que si nosotros tomamos un subconjunto que tiene más que 14 nodos, que es la capacidad de un vehículo, entonces ese subconjunto tiene, o la frontera de ese subconjunto tiene que ser cruzada por al menos cuatro arcos, o la suma de los arcos que cruzan esa frontera tiene que ser al menos cuatro. ¿Por qué? Porque si tenemos más de 14 clientes, significa que hay dos vehículos entrando y saliendo de este subconjunto. Si se fijan, esto es una extensión menor, es un epsilon más allá que la restricción de subtour que estamos haciendo por corte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir 15 clientes que en este momento, si los aislamos en nuestra solución, poseen un corte menor estrictamente que 4. ¿Y cuál corte vamos a hacer? Vamos a partir del nodo 2 y vamos a recorrer en este sentido hasta llegar a 15 nodos. Esa es la restricción que tengo agregada acá, pero la vamos a verificar de todas maneras. Partimos mirando este número, ¿cierto? 2, 10, 26, 17, 18. Debería seguir 6, 15, 5, 21, 16. Perfecto. 19, 28, 7, 20, 30. Y ahí hay 15 clientes. Chequeen ustedes, cuéntenlo si es que no me creen. Entonces, esta restricción no solamente va a impedir que estos clientes sean visitados en este orden, sino que además va a impedir que este grupo de clientes sean atendidos por menos de dos vehículos. Es decir, estoy impidiendo cualquier orden interno que podría haber si es que no está siendo visitado por al menos dos vehículos. ¿Y cómo exijo que haya dos vehículos? Eso también es importante. En las restricciones de subtour, si queríamos un vehículo, teníamos que exigir dos, ¿cierto? Teníamos que exigir que la suma de las entradas y salidas fuera al menos dos. Si queremos exigir dos vehículos, entonces, ¿cuánto tenemos que sumar? Cuatro. Fíjense que el resto de esta restricción tiene la misma estructura que la de subtours. Agregamos entonces esta restricción, re-evaluamos, re-resolvemos y ponemos esto acá ahora. Veamos qué nos da. Actualizamos para pintar estas cosas de color. Y tenemos un subtour evidente, ¿cierto? Eliminémoslo. Encarguémonos del subtour clarito que tenemos ahí arriba, que es el 30, 11, 20, 24, 7, 28 y listo. Seguimos adelante. ¿Ven cómo cada vez avanzamos más rápido? Esta cosa se empieza a volver un acto reflejo, ¿sí? Me imagino que ustedes también ya están peinándose con este tipo de cosas y avanzando súper rápido. ¿Sí? Lo tienen que haber hecho ya, por lo menos con el TSP. Miramos esta solución de acá. Esta solución de acá también tiene un tour demasiado largo que este que va afuera, entonces le agregamos su propia restricción de capacidad. La ponemos acá. ¿Y cuál es esta restricción de capacidad? Bueno, el principio de esta ruta es la misma que teníamos antes. 2, 10, 26, 17, 18, 6, 15, 5, 21, 16. 2, 21, 16. Hasta el 16 seguimos igual. 19 todavía igual. 28 todavía igual. 7 todavía igual. Pero acá se pega una vuelta. Después del 20, en vez del 20 nos vamos al 24. Y del 24 nos vamos al 20. Insisto en que el orden en el que escribimos estos números da lo mismo. Esto es un conjunto de nodos, no es una ruta ordenada necesariamente. Así que de hecho estas dos, la única diferencia que tienen son el 30 con el 24. Bueno, todavía naturalmente es mayor o igual que 4. Si tuviéramos más vehículos podríamos llegar a restricciones con mayor o igual que 6, mayor o igual que 8, etc. Resolvemos y miramos qué es lo que nos dio. Lo pegamos aquí. Graficamos. Actualizamos. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es una... Si lo ven con claridad, tenemos un par de peinetas que son evidentes, ¿cierto?
Tenemos esta peineta de acá arriba y tenemos esta peineta de acá. Pero todavía acá tenemos opciones y normalmente vamos a tener siempre opciones. Y de hecho yo tenía preparado un camino, una solución para esto, pero acá no me acuerdo qué es lo que es, así que vamos a salirnos del camino y en el peor de los casos edito el video y corto acá y sigo desde donde tenía que ir. Pero vamos a eliminar las peinetas. Vamos a eliminar estas dos peinetas acá que están súper a la vista, ¿cierto? Son peinetas comunes y corrientes. Veamos entonces. La primera peineta, que es esta de acá, eso es lo que me asusta, es la peineta con mango 2728. 2728. Y primer diente va a ser el diente 2030. El segundo va a ser 724. El tercero va a ser 2819. Y vamos al tiro a eliminar la otra peineta que también está súper visible, que es la peineta con mango 11-14-24. Dientes 30-11. 7-24. Mira, qué conveniente. Y 14-23. Volvemos a resolver, cruzamos los dedos de que no nos dé nada muy espantoso. Y tenemos esta situación. Acá no se ve tan mal porque tiene puros 0,5. Pegamos, actualizamos. Y tenemos esta situación de acá. Bien. No parece ser una peineta eso de allá arriba, al menos a simple vista. Así que podemos agregar una restricción de capacidad. ¿Por qué? Porque recuerden, una restricción de capacidad es cualquier subconjunto de nodos que sean al menos 15 en este caso y que tengan un corte menor que 4. Entonces, fíjense, nosotros podemos pescar desde el 3, pescar toda esta cosa completa, seguir para allá y seguir agregando hasta que lleguemos a 15, ¿cierto? Vamos a hacer eso entonces. Insisto que en este momento ya me desvié absolutamente de la ruta que tenía planificada para esta clase, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y en todo caso, está bien. Esta clase, otras veces que la he hecho generando ahí en vivo una instancia aleatoria y después resolviéndola. Pero bueno, esta vez no lo quería hacer así porque no quería improvisar, pero bueno, acá estamos una vez más improvisando. 14. Ay, me equivoqué. Lo empecé a escribir acá arriba. Pero bueno, no importa, porque eso era la eliminación de subtool. Lo eliminamos de acá y lo ponemos donde van las de capacidad. Estoy buscando, no veo un subtool a eliminar. Ya, vamos a agregar esa restricción de capacidad por allá arriba, a ver qué pasa. 3, 1, 25, 12, 23. 14, 11, 24, 30, 20, 7, 28, 19, 16 y 21. Entonces esos son 15 nodos. Los voy a revisar bien rápido. 3, 1, 25, 12. 23, 14, 11, 24, 30, 27, 28, 19, 16, 21. Ya, se ve bien. Vuelvo a resolver. Y veamos a lo que llegamos. Y veamos a lo que llegamos acá. Tenemos esto. Actualizamos. Tiene buena cara. Tiene buena cara. Revisemos si no viene una restricción de capacidad. ¿Cuántos nodos hay acá arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mala cosa. Eliminamos entonces, impedimos esa vuelta de arriba porque es ilegal.
Lo bueno es que este queda casi igual, 3, 1, 25, 12, 23, 14, 11, 24, no tengo para qué cambiarlos de lado, ustedes ya saben. 11, 24, 30, 27, 28, 19, y acá empieza la diferencia. Ya no nos vamos para el 16, ahora es el 4 y el 29. Ahí hay 15 nodos que no queremos que aparezcan juntos en una ruta. Reoptimizamos y vemos a qué llegamos. Ahí, lo copié bien. Uf, se puso feo. Se está poniendo feo esto, ¿ah? A ver, ¿qué hacemos acá? No tiene mucha cara de haber una peineta acá, ¿cierto? Pero, si somos ingeniosos, podemos encontrar una restricción de capacidad violada. ¿Cómo? Fíjense, si ustedes cortan acá, un medio más un medio, uno. Pueden alargar acá hasta donde quieran y agarrar un montón de nodos cortando una vez más nomás, y acá abajo pueden alargar si quieren hasta acá cortando una vez más. Y eso claramente son más de 15 nodos, ¿cierto? Para que quede súper, súper, súper claro, voy a copiar este gráfico de hasta acá y lo voy a pegar acá, voy a borrar esto que había antes, que era lo que estaba precocinado. Fíjense que había arcos de distintos colores. Veremos si es que nos aparecen o no. Si es que no nos aparecen, les prepararé un ejemplito específico o les subiré un desafío para que ustedes encuentren un corte. Pero dibujemos acá entonces el corte que les decía. Podemos cortar por acá. Y acá tenemos. Podemos encerrar desde acá si queremos. ¿Y acá cuántos nodos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, agarramos acá el 26 y ahí tenemos una restricción violada. ¿Se fijan? No, me equivoqué. Perdón. Esto de acá suma 4. Esto de acá es un subtour, o perdón, una restricción de capacidad no violada, porque tiene 1, 2, 3, 4. No, eso no es lo que estamos buscando y fue intencional para que ustedes vieran lo que no hay que hacer. Ahora vamos a hacer lo que sí hay que hacer. Vamos a cortar por aquí. Y nuevamente vamos a agarrar desde acá, desde el 28. Podríamos haber agarrado el 19 también, perfectamente, pero bueno, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces vamos a pescar todos estos. Eso sí es una restricción de capacidad violada porque el corte suma 3. ¿Lo ven? La agregamos acá, en las restricciones de capacidad. Ocho, 7, 20, 30, 11, 24, 14, 23, 12, 25, 1, 10, 26, 17, y si conté bien, este es el último, 18, muy bien. Volvemos a resolver. Y veamos qué es lo que tenemos ahora. Actualizamos los colores de esto. Y tenemos esta solución de acá. Buscamos entonces una nueva restricción violada, que en este caso podemos notar que a pesar de que se ve medio enredada esta cosa, si cortamos por acá, esto tiene, este, si cortamos acá, eso valdría 1 nomás. Por lo tanto, eso nos permite encerrar hasta acá arriba y encerrar hasta acá, sumando 3 en el corte, y eso nos da claramente un subtour violado. Entonces empecemos a escribirlo desde 10 hacia la derecha, podríamos partir del 1 de arriba, da lo mismo. De hecho, vamos a tomar una de estas de acá arriba porque va a quedar si una de estas de acá, ¿cierto? Ya, nos saltamos el 2. Entonces sería 10, 26, 17, 18, 6, 15, 5, 21. Bacán. 16.
Seguimos derecho para arriba, entonces, por donde les dije, seguimos por aquí. 16, 19, excelente. 28, 7, 20, 30. Y tenemos que agregar una más, porque quita el 2 del principio, ¿cierto? Revisemos que son 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 15, listo. Volvemos a resolver. Uf, todavía no estamos en el óptimo. Todavía nos falta un poquito. Graficamos. Volvemos a revisar. Se sigue viendo cada vez más rara la cosa, pero todavía tenemos una restricción de capacidad fácil que agregar abajo, partiendo desde el nodo 6 y haciendo el mismo circuito. Entonces le quitamos 4 de este lado y le tenemos que agregar otras 4 al final, ¿cierto? 16, 19, 28, 7, 20, 30, 11. Y le agregamos 4 más al otro lado, que de hecho llegamos justo al 12. Entonces sería 4, 14, 23, 12. Y crucemos los dedos de que no nos dé nada demasiado enredado, ¿no? 1, 1, eso se ve bueno. Esto se ve bueno. A ver. A ver. Tiene buena cara. Contemos entonces, revisemos que no se viola una restricción de capacidad. Este vehículo acá abajo igual se ve medio largo, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Revisemos el de arriba. Es obvio que el de arriba está bien, pues si está acá abajo tiene 5, pero igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemos llegado a la solución óptima. Excelente, ¿no? Y bueno, salió un poco más fácil de lo que esperaba la instancia. No nos dio ninguna solución intermedia con fracciones del tipo 1 tercio, 2 tercios, cuartos, octavos y cosas que podrían haber aparecido perfectamente. Así que supongo que, además de subirles esta clase, además de las mil cosas que les debo un calendario, les debo el enunciado de una nueva tarea, les debo, bueno, en fin, y responde las preguntas del foro. Pero además de hacer todo eso, voy a preparar desafíos de escenarios que pueden darse acá. ¿Y saben qué? No solo se los voy a preparar yo. En el foro de discusión, los que ustedes están invitados entonces a compartir un código de Python con los cortes avanzados hasta cierto punto. Si quieren, pueden agregar la planilla de Excel que visualiza o no. Y desafiar al curso a encontrar un corte válido para el escenario al que llegan, ¿sí? Entonces ahí podemos generar varios desafíos y podemos, entre todos, tratar de resolver estas cosas. Idealmente que estos desafíos ustedes conozcan la solución. ¿Sí? Vale mucho más si es que ustedes en verdad son capaces también de resolverlo. Pero si llegan a algo que en verdad los superó, bueno, también es un buen desafío y veremos si me pillan. Veremos si es que aparecen algunas de estas cosas que yo tampoco sea capaz de resolver. ¿Ya? Entonces ahí tienen material y cosas para jugar para rato con esta clase. Lo dejamos hasta acá. Como siempre, cuídense, quédense encerrados, no anden pegando virus por la calle y no se anden pegando virus por la calle. Un abrazo a todos, estén muy bien, chao.